buenos días. Hoy nos encontramos en la institución educativa Cardenal Arias Muñoz Duque y le contaremos sobre cómo ha avanzado la institución tecnológicamente. Y ahora es un colegio virtual para el servicio de toda la comunidad. A continuación lo dejaré con mi compañero José, que se encuentra en el aula de Antioquia Digital. Sí, pues como mi compañera ya lo ha dicho, estas son una de las aulas y demostraciones de que esta institución sí es actualizada en cuanto a computadoras, salas de video y entre otros reproductores que facilitan el trabajo y el desarrollo de actividades en cuanto a los docentes y a los estudiantes. Este es el aula. Jorge Castañeda, que nos va a explicar un poco de esta vuelta. Profe, ¿cuántos años lleva este proyecto en la institución? Pues el tiempo exacto no lo sé. Yo tengo 6 años acá, pues vine como docente de la Media Técnica Agropecuaria. ¿Qué productos sacan de acá? Sacamos varios. Tenemos frijol, maíz, papa, zanahoria, remolacha, arracacha, repollo, coliflor, lechuga, cilantro, tomate. ¿Y los productos que sacan los venden? Sí, todo se vende en las tiendas, en los supermercados, a la comunidad. Ya hicimos ayer, por ejemplo, hicimos un carrusel hortícola acá de Can, donde se hizo publicidad por la radio del municipio y la gente acudió acá. Hasta las 5 de la tarde vendimos varios. El dinero se invierte en la misma huerta, se compran insumos, más semillas, herramientas. ¿Cuántos estudiantes más o menos están en este proyecto? El proyecto son dos grupos, de la Media Técnica Agropecuaria, el de décimo y el de 11. Siempre es un promedio de 80 estudiantes para los dos grupos. Bueno, profe, muchísimas gracias. Podemos ver, acá tenemos maíz, en este otro lado de acá tenemos frijol. Acá tenemos zanahoria. Acá esto es coliflor, papa. Y al otro lado hay muchos más productos. Diga, diga. Este es el invernadero de la cadena. Pero no estoy... Ya pues se le habla. ¿Ya empezó? Sí. Pues lo empezamos con el profesor Jorge Castañeda y nos encontramos en la huerta de la institución. Profe, ¿ustedes cómo empezaron este proyecto? Qué pena, muchachos. Bueno, este proyecto lleva mucho tiempo. Yo llevo 6 años en la institución y vine fue a trabajar en la Media Técnica Agropecuaria. Pero en los 6 años que llevo, es la primera vez que tenemos toda la huerta cultivada. ¿Y cuáles productos tienen acá? Entonces, en este momento tenemos mucha variedad. Tenemos maíz, tenemos frijol, tenemos tomate, tenemos repollo, tenemos lechuga, zanahoria, remolacha, coliflor, lechuga también. ¿Qué más me falta? Papa, cilantro. ¿Y todos esos productos los sacan para el comercio de la comunidad? Todos esos productos año por año y en cada cosecha se va sacando, se venden en los hoteles, en los supermercados. Pero este año quisimos... Tenemos algunas muestras de unas pequeñas zanahorias y acá, como pueden ver, está la coliflor. Y por acá está la lechuga. Lechugas que ya están empezando a crecer bastante. Ya. Bueno, eso era todo lo que les queríamos mostrar sobre la huerta institucional y todos los proyectos que se dan a cabo. Sí. Bueno, como pueden ver, acá hay algunas ratas de tomate que están empezando a salir.